Bienvenidas y bienvenidos a la tercera parte de los vídeos del DLC Caza de Brujas de Dragon Age Origin. Antes de pasar por esta puerta y continuar con la historia, quiero deciros que esta mañana he subido la segunda parte del vídeo y durante esta tarde, en cuanto termine este vídeo y tarde en subir, que es lo que más, como mi conexión es una mierda, es en lo que más tardo en subir los vídeos. Por lo que hoy tendremos dos vídeos y mañana tenemos una sorpresilla porque lo digo por aquí en plan exclusiva, guiño guiño. Jugaré un poquito, una primera media hora, unos 40 minutitos o así de la beta del juego de coches de Ubisoft, The Crew. Así, o The Crew. Así que nada, tenemos ahí esa novedad en el canal, a ver si nos da algo de visitillas. Por lo que espero que os paséis por allí para darnos alguna visitilla. O si no, pues seguir continuando viendo estos vídeos que están chulillos. Bueno. El aura este azul es la habilidad del tío este, de aura purificadora, de nuestro mago curandero. No puedo pasar por esta puerta. Igual por esta. Sí. Vamos y peleas. Peleas contra los centinelas. Esa habilidad, la del aullido. Aullido aterrador es de las mejores que tienen los perros estos. Porque es muy, muy buena. Mira, está bien que venzamos a los centinelas y no los matemos, se quedan ahí como en un estado de éxtasis. Y ahora ha salido aquí Rasgón en el velo. Que no nos ataca y le recupera la vida a los centinelas. Vaya, hombre. Vamos a ir atacando a esto porque me da a mí que hasta que no bajemos la vida a tope del Rasgón, a los centinelas los va a ir reviviendo. ¿Ves? Desactivando a los centinelas. Ya está. Ya está. Y además los centinelas parece que recuperan su propia conciencia, aunque no podamos hablar con ellos. Está muy bien esta habilidad del guerrero. Como no tenemos ningún personaje ladrón, no podemos abrir estos cofres. I shall do it. This used to be where the phylacteries of the apprentices were stored. They've been moved to a more secure location. We don't even know where they are anymore. Lástima que no tenga la bonificación por la armadura completa de mi protagonista porque me falta el escudo. O sea, el escudo, el casco. A ver, una estatua. The prison is breached. I see the encroaching darkness. Wow. It does talk. Hello? Es una estatua masculina y habla con una voz femenina. Something is causing it distress. The tears in the veil, most likely. The statue's useless until we mend the veil. Pues la dejamos ahí hasta solucionar todos los velos, que son seis. Tenemos que reparar todos. Otros. Primero los debilitamos hasta que salga el velo. No tenemos problema porque no nos hacen apenas daño. Y ahora vemos ahí el velo y atacamos a por él.
Ya está. Ya está, ya está. Bueno. Tenemos que resistir los envites de mínimo uno de ellos mientras reparamos el velo. Y aquí hay tres ya. Aquí ya se está poniendo más... Bueno, la verdad es que no... No estamos teniendo problemas. Voy a hacer la habilidad esta. ¿Cuál era? Ya no me acuerdo, macho. Grito de guerra que los tira. Si no superan una tirada de salvación, los tira, claro. Creo que le falta un poquitín de vida al velo. Ahora. Ya está. Además es que en cuanto reparamos esa parte del velo, los centinelas se vuelven a sus puestos. O sea que no nos dan demasiados problemas. Aquí viene. Claro, aquí no nos sirve la estrategia de Amarrategui de esperarnos aquí. Porque si el velo está más para adelante... Bueno, a este le debilitamos, sí, pero... Sí. Hasta que salga el vuelo y ahora por él. Eso sí. Y aquí tienen un mago. Centinela con toga. Lo mismo, intentar bajar el velo. No ha podido ser de primeras. Vamos a intentar bajar al mago. Me han paralizado. Pensaba que me habían metido en la prisión. La prisión es lo mismo que paralizar, solo que además te están haciendo daño de vida. Con lo cual es todavía mejor. Mejor para ti si lo haces. Y peor para el enemigo si lo sufre, claro. Todavía no. Vamos a ir a por este que está atacando al mago. A nuestro mago. Hostias, que me lo bajan, por cierto. Me he despistado ahí. Estaba totalmente confiado. Me cago en la puta. No he mirado si la elfa... No tiene... Pensaba yo que igual tenía un escudo como buena elfo, pero no. Y no he visto sus habilidades. A ver qué tiene por aquí. Barrido. Vamos, los típicos de personaje que va con dos armas. Yo es que no soy mucho de utilizar las habilidades. Como al juego le puedes dar unas mecánicas del personaje que no controles, cómo actúe. Por ejemplo, si es un mago curandero, que se encargue de ofrecer bonus y de curar a los aliados. Si es como el perro, que es más estilo support. Supor en el plan de aturdir a los enemigos, resistir ataques también, porque tiene buena vida. El que tiene escudo y buena armadura, pues resistir también, resistir todo lo que pueda, traer los ataques y que el mago le vaya curando. Y con dos armas, también resistir ataques, pero al tener dos armas, pegar buenas hostias también. Luego tendríamos también, a mí me gusta llevar, mi grupo normalmente suelen ser dos guerreros. Bueno, yo decir que no soy un experto, me he pasado el juego, pero no se puede decir que sea un experto en este tipo de juegos. A mí me gusta llevar dos guerreros, uno con escudo y otro a dos armas para pegar hostias. Hostia, nos va a tirar una bola de fuego, me cago en su puta madre. Míralo.
Decir que a mí me gusta llevar dos guerreros, uno con escudo y otro con dos espadas, y dos magos, uno para sanar y otro para pegar las mayores hostias. Hay veces, la mayoría, que en vez de un guerrero con dos espadas suelo llevar un... Hostia, se me ha olvidado el nombre ahora, ¿cómo se llama, macho? Un arquero o un ladrón estilo asesino. Joder, esto está tomado por culo. A ver si me puedo bajar a este. Voy a esconder al mago aquí. Se ha ido el velo. Si no le atacas en un tiempo, se va el cabrón. Joder, y ahora aparece en el otro lado, cabrón. El arquero es que al final es muy bueno para... para joder a los enemigos desde lejos y sobre todo a los magos, para evitar que hagan determinados conjuros, están muy bien. Cada vez nos está costando más, lógicamente. Por aquí sí podemos pasar. Aquí hay una salita con un cofre abierto. Bien, vestidores del... Para mí no, pero igual para... igual para mi mago le viene bien. A ver. Distintos. Armadura más 10. Pues se lo voy a poner. Ha cambiado a verde. Vienen más. Bueno. Ahora purificadora. Aquí está el puto mago. Me está lanzando un paralizar, parece. Me paraliza. Vale, a mi perro le ha servido el... muy bien. El arrollamiento. Todavía no aparece el puto velo. Bajando este centinela ya tendría que salir y aquí sale. Vuelve a salir el veneno en el mismo sitio, muy bien. Seguimos haciendo daño y ya está. Y ya está. Vamos a dar una vuelta por aquí por si quedara algo más. No, porque por aquí vamos a volver por donde estábamos, pero aquí, bueno, un cofrecito. Ruinas. La verdad es que esas ruinas estaría bien irselas equipando a las armas y algunas a las armaduras ahora mismo. No sé si también se le puede equipar. A las armas sí. Pero a mí siempre me ha dado eso mucha perecilla. Además el juego se puede pasar bien sin eso. Bueno, bien. Sería más fácil, lógicamente, con esas runas, pero... hay armas muy buenas que no necesitan. Advisor to Archon Valerius, blah blah, follow the house. Yes, yes, we've been through that. Finn,
greetings. Are you asking the statue if it's all right? It's a statue. So you'll talk to it, but it's strange to ask about its well-being? It's made of stone. Short of a hammer and chisel, nothing will hurt it. Stone eyes are no longer clouded. The darkness recedes for now. It's hard to get answers out of it. Requires passing all the grandiose mumbo-jumbo. We know where a broken Illuvian lies. Can it still be used to find the others? Scry, the broken glass, dagger sharp, will be your key. Yes. The lights of Arlathan will illuminate the Scryer's path. The Archons possessed them, but they were misused, befouled, and lost, like so much the Imperium touched. Some were saved, carried by fugitives from the Elven City. Their sorrow awoke the stone, and her children sheltered them. They found a sanctuary in the deep halls of Cad-Halash, now known as Kadash. There the lights of Arlathan lie, shielded from unworthy eyes. She mentioned the Children of the Stone. I had not realized that Dirgenlin once aided my people when they fled. Deep halls of Cad-Halash. Must mean a dwarven tie. Goodbye, Finn. We will not speak again. What? What's that supposed to mean? Nuevo nivel para nuestro prota. 3. Vamos a subir. Así, por ejemplo. Mira, tengo 3 puntos de especialización. Tengo campeón ahora mismo. Podría poner alguno de estos que están bloqueados porque tendremos que encontrar un personaje en el juego base para desbloquearlo. Tenemos desbloqueado Templario y Berserker. De momento lo voy a dejar así. Y subir guerrero. Y este necesito fuerza. Pues voy a quitar este punto y darse la fuerza. 2 armas, que es en lo que está especializado nuestra compañera elfa. Arquera se podría poner también. Le voy a subir este de momento. Y tenemos que irnos a... pues irnos de aquí. Now, mage, tell us what's going on. The Illuvians are linked, all of them. If you have one, you can find the others. If they still exist. But the one you know of is broken and corrupted. So we need something else to amplify the magic. The lights of Arlathan. Yes. I'm sure I have a map to Kadash Tyg somewhere in my books. I'll find it on the road. Se viene con nosotros, hombre. Esto no se le iba a perder. Está claro. Pues vamos a ir a justo antes el siguiente punto. Does your name mean anything in Elven? Blessed creators. Se ha cortado la conversación. Vamos a ir al siguiente. Mierda. ¿Por aquí se puede? A ver. Creo que no. Era por el otro lado. Vamos a ir hasta el siguiente punto de salto de mapa. Guardamos este vídeo aquí.
Hoy tenemos dos vídeos en el canal, que está bien. Y nada. Y mañana tendremos la beta, primeras impresiones de la beta del nuevo juego de carreras de Ubisoft. Una primera media horita, tampoco demasiado a fondo, para no desvelar demasiado contenido del juego, que cada uno lo tiene que descubrir por sí mismo. Pero sí está bien tener un primer vistacito de lo que nos puede ofrecer. Así que nada, dejamos esta parte aquí y nos vemos mañana. Volveremos con Dragon Age pues el lunes, por ejemplo, o el martes, la semana que viene. Un saludo.